Salve Mas, salve Niang, tô aqui com as Pinhas, meus parabéns, não só pelo jogo, a classificação, os playoffs. Cara, quero começar perguntando, a Cru e vocês passaram como líderes dos grupos, vocês jogam muito agressivo, vocês têm uma parte tática mais elaborada em alguns mapas, o que vocês estão fazendo que fizeram nessa primeira fase que os outros times não conseguiram fazer? Ah, eu acho que a gente tá fazendo o básico bem, tipo, trades, essas coisas básicas, abrir junto, jogar junto, eu acho que... seria isso, se uma coisa que eu fosse falar. E da Cru, você acha que você conseguiu assistir alguns jogos dos caras? O que você pode destacar, assim, que eles estão fazendo muito bem, que outros times do grupo não conseguiram fazer? A mesma coisa, eles são jogadores muito agressivos e uma coisa que eles fazem bastante é eles estão sempre juntos. Então, tipo, se eles vão trocar tiro, não é um cara só, é dois. E, cara, pegando um pouco, né, óbvio que hoje Cru e Leviathan tem elencos diferentes, o time de vocês tem dois latino-americanos, de fato, da Argentina e do Chile, tem você, o Tex e tudo mais... Existe uma rivalidade pré-jogo, Aspinhas, porque a gente sabe que nas redes sociais os dois times se farpam, brincam e tudo mais, mas veio com um peso muito grande esse jogo, principalmente pro time da Cru, que queria se manter invicto, e vocês de fato garantir essa primeira colocação. A gente viu o Con atirando muito nos caras, gritando muito, teve alguma farpa antes, como que fica essa rivalidade pra você jogar contra a Cru? Eu acho que, pelo menos pra mim... Não era uma questão de rivalidade assim. O time inimigo era muito bom, o duelista deles é muito bom. Então, eu já sabia que ia ser um jogão. E é sempre bom jogões assim. Tipo, foi pro terceiro mapa, tomei até um Red Bull ali, eu não tomo muito, mas eu tava bem animado pra jogar contra eles, porque eles são um time muito bom e é sempre bom jogar contra bons duelistas também. E cara, pra finalizar, agora falando do jogo mesmo de mapa, a gente teve a Breezy. O que aconteceu na segunda metade com vocês? Era uma boa primeira metade, mas depois, cara, parecia que vocês venceram mais rounds quebrados, econômicos, que round armado. O que não funcionou muito pra vocês na Breezy, principalmente no ataque? Mano, sinceramente eu não sei, eu tava vendo o bicho, não tava tendo uma trocação honesta. Na hora que eu peguei de frente, eu tava acertando o tiro, mas só morria de lado, morria cego, tava foda. Tava complicado o Half TR, mas chegou num momento que a gente tinha pegado a leitura certa pra não ir no Sentinela. A gente sabia que aonde o Caio tava, então tava mais fácil. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a ganhar rounds, mas a gente demorou um pouco pra perceber isso. E pra finalizar de fato agora, quem passa com vocês a 100 Thieves aí? Loud, EG... A Sente não tem chance também agora. Não, no grupo de vocês. Ah, que nosso grupo. Tem Loud ou EG só, um dos dois. Tá, vai passar Loud ou EG, um dos dois. Mas escolhe um. A Loud joga contra quem? Contra G2. Contra G2? É. Amanhã? Amanhã. Eles têm que estar 2-1 ou 2-0? 2-0 ou 2-1, tanto faz. Tanto faz? A Loud passa. A Loud passa? A Loud passa. Tá bom, então Aspinhas, muito obrigado. Mai Niang, vou ficando com você por aqui com essa figuraça que é o Aspas. Vai aí do Brasil. La victoria del clásico que se va para el Leviathan 2-1. Uno de los últimos dos mapas que estaban bastante peleados por el Leviathan consiguiendo la victoria. King, felicitaciones por esta partida. Era una partida que, bueno, ambos equipos ya estaban clasificados a playoffs, pero para ustedes era más importante que nada porque les garantizaba ese primer seed para playoffs. Están a una sola partida de estar en Master Shanghai. Está súper cerca. ¿Cómo te sientes de qué tal ha sido el desempeño de toda esta temporada? Tal vez empezando desde esa partida en la que caían en contra de Cloud9. Sí. ¿Cómo se levantaban hasta esta victoria? Digo, en verdad ha sido genial. Como bien dice, después de esa derrota fue todo un reset. Sabíamos de lo que éramos capaces. Como que siempre está como en la complicación de... ¿Pero cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y una vez que empezamos ya a hacer esto, a trabajar más, a trabajar el doble, y empezamos a ver los errores que estábamos teniendo, es como que okay, vamos a llegar a este acuerdo. Y empezamos a jugar bien, es una satisfacción no solo como equipo, sino como personal también, como me encanta estar jugando así. Sí, es que de verdad todos se ven muy bien, todos tienen sus momentos y se ve que las piezas como que conectan para partidas como estas y como las que hemos visto en todo el split. Hablando un poco de composiciones, te quiero preguntar del cambio de composición en Ascent. La vez pasada vimos algo bastante único, una Sage, una Raze, ahora vuelve la estándar. Cuéntame primero, ¿por qué escogían esa antes y por qué devuelven a la estándar? Yo creo que fue un poco porque, como era previa a Cloud9, y voy a ser bien sincero, no estábamos como entrenando muy bien, estaba siendo muy disparejo los resultados, no nos sentíamos como confiados en, como equipo, como que sabíamos que teníamos un nivel decente, pero no nos sentíamos ni cerca de lo que estamos haciendo ahora. Entonces dijimos, Ascent era un mapa muy malo nuestro, jugamos muy mal siempre, entonces fue... Ya, vamos por una composición bizarra, rara, más no poder. Un poco sí. Y vamos a tratar de rascar como a sorpresa. Tipo como que vean la composición y vean como,
Mirad. Sí, sí. Entonces, nada, después que empezamos a jugar bien y todo el tema, fue como ya, volvamos como a default, estamos jugando mejor, nos sentimos confiados que vamos a jugar mejor y efectivamente fue así. Y ese, sí, ese fue un mapa muy, muy contundente por tu lado. También pensando en lo que era esta partida en contra de Cruz, siempre hablamos del clásico, hablamos de los jugadores que han estado en Leviatán, después en Cruz, después en Leviatán. Sabemos que siempre está ese pase. ¿Para ti qué significaba poder jugar y más que nada también ganar esta partida? Sí, bueno, más que nada era que Cruz venía tan fuerte como el equipo a vencer, sinceramente. Y venían imbatibles 5-0, entonces... estaba claro como la presión entre comillas del clásico, pero yo creo que yo lo estaba viendo más como que okay, estos buenos vienen fuertes, ¿cachai? Sí. Y para mí nada, fue, estoy muy satisfecho. Tengo que confesar que venía un poco nervioso porque estaba como que okay, ya, estos buenos son muy agresivos, tenemos que cumplir nuestro game plan o si no nos van a pasar por encima. Entonces ahí me fui soltando a través de la serie, me apoyé en mi equipo, le dije a Tex, le dije, te tengo que confesar, estoy un poco nervioso, pero démosle, sé que lo vamos a sacar adelante y nada, así fue y nada, significa mucho para mí porque les tengo mucho respeto a todos en ese equipo y nada, feliz con la victoria. Incluso hablando de cuándo es el clásico y cuándo tienes estos jugadores que tal vez no son muy familiares al clásico como Com y Tex, ¿les explicas un poco el contexto? ¿Ellos ya sabían el contexto o era como, mira, esta partida es importante para la TAM? Como... Sí, más que nada era como explicándole un poco, mira, son dos equipos latinos que siempre han estado como un poco en el top, siempre ha estado un poco reñido, siempre a favor de Gru. Así que significa mucho como para la organización como ganar el partido, así que cero presión, pero dale. No hay presión, pero sí hay presión. Claro, era como, no te preocupes, pero juega bien. Va a subir. Bueno, ahora, última pregunta. Playoffs van a pasar en unos días. Es partida tras partida, bastante peleado, pero como decíamos, estás a una de ya estar en Master Shanghai. ¿Cómo te sientes para playoffs? Y dame predicciones de los tres equipos que van a clasificar. A ver, al menos de nuestro grupo, me atrevo a decir que va a pasar 100 Thieves, sí o sí, bueno, ya está clasificado. Sí. Y el tercero va a ser Loud para mí, porque Loud es un equipo que, independientemente que algunos digan que no están jugando tan bien y cosas así, siempre son un equipo como que no sé de dónde sacan esa fuerza, energía y terminan siendo como un equipo demasiado difícil a vencer. Y nada, el otro grupo va a estar... ahora solo de mi grupo, es la pregunta. No, todo. Ajá, incluso todo. Incluso el top 3, tipo, clasificados a Shanghai. Ah, ya. Y después del otro grupo, obviamente, Cruz primero. Después va a pasar Cloud9 segundo. Y están tres Sentinels y G2. Puede que pase Sentinels ahora que lo pienso, porque si Loud cumple lo que yo estoy diciendo, clasificaría, si no me equivoco, Sentinels, porque si gana 2-0 a G2... Sí, estamos probable ahorita que gane Sentinels, claro. Que pase Sentinels, a que pase G2. Sí, y el top 3 para mí va a ser, ¿tengo que decirlo en orden? No. Va a ser Crew, nosotros y 100 Thieves. Ok. Veamos si envejece como el vino o como leche. No, yo creo, para mí tiene sentido, creo que sí. Resultados tienen sentido, equipos que han sido consistentes, equipos que han traído los resultados que la gente está esperando. Así que yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que estos son los equipos que vamos a ver. Y además, 100% confirmado, LATAM en Shanghai, es buenísimo volver a las internacionales. Pero esto es todo lo que tengo en la entrevista, King. Últimas palabras para la comunidad que te estaba viendo hoy. Nada, muchas gracias siempre a toda la gente por apoyarnos. También espero que hayan disfrutado harto el show como nosotros lo hicimos, que independientemente del resultado, fue un partido la raja. De hecho, le decía a los cabros de Cruz, al Chai, al Meltzer, decía, hermano, este partido va a ser demasiado entretenido porque estamos los dos jugando terrible bien y nos vamos a cagar a tiros, les decía. Y así fue, pues fue muy divertido y nada, muchas gracias a todos. Y un saludito siempre especial a mi familia y a mi polola, a mi novia. La con, te amo. Y eso, muchas gracias. Sí, así que sigan viendo, fue un clásico increíble que nos llevó al tercer mapa y los dos equipos que van a seguir jugando estos días. Nosotros nos vamos a la mesa de análisis para hablar de lo que va a ser mañana e incluso ya empezar a hablar de la próxima semana.